nosotros contentos de ser parte activa de esta fiesta y agradecerle obviamente a la agrupación Costumbres del Puerto, que era la encargada de organizar este festival. Ahora nosotros poniendo nuestro granito de arena desde el municipio, de varias secretarías que estamos trabajando de manera conjunta, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de la Producción, y todas las demás secretarías que también se hacen presente para colaborar en lo que haga falta para que esta fiesta cada vez sea más grande. Su secretaría le toca palpar de cerca a quienes hoy en día son los anfitriones, quienes fabrican las tortas fritas. ¿Se lo acompaña netamente a ellos, a estos microemprendedores? Bueno, ahí nosotros tenemos un área que es el área de economía social, donde se acompaña a todas las personas que están emprendiendo algo, pero también a todas aquellas que quieran empezar a emprender, darle la capacitación que le haga falta para poder hacer realidad ese proyecto que estas personas quieran llevar adelante. Sí estamos colaborando, estuvimos colaborando también en la emergencia hídrica. La gente acá del puerto estuvo inundada, gracias a Dios ya cada una de las personas que estaba evacuada pudo volver a su casa, pero desde la Secretaría estuvimos acompañando también a toda esta gente que es emprendedora del puerto Reconquista en el momento más difícil de ellos, que fue cuando estaban con el problema del agua. ¿Ya probó las tortas fritas? Probamos, y obviamente agradecerle a toda la gente que viene de la ciudad, porque con su presencia y con la compra que ellos llevan adelante posibilitan a que un puñado de emprendedores del puerto Reconquista puedan vivir dignamente y que no necesiten del Estado para poder llevar el pan a su casa. Así que también agradecerle a toda la familia de Reconquista por la presencia de ellos. Y bueno, y nosotros cada vez apostando más fuerte a que esto sea una fiesta y que sea tan popular como la pesca del surubí o volver a recuperar lo del Festival del Noreste Argentino, para que sean lo que fueron en su momento y que esta fiesta sea un evento más en el año que tenga que anotar la gente de Reconquista para poder concurrir cada 25 de mayo a presenciar este festival y bueno, y que año a año sea más lindo.